Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las Sagradas Escrituras para adultos, con Patty Cuyán, desde California, para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Un cristiano con visión empodera un imperio de hombres y mujeres para hacer más, mirar más y llegar a ser más en Cristo Jesús. Que esa sea no solo nuestra visión, sino nuestra misión en esta semana laboral. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática en estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Lunes 27 de diciembre, titulado La Lucha. Desde el Monte de los Olivos, el Salvador contempló la tormenta que estaba por caer sobre la Iglesia Apostólica y al penetrar más profundamente en el futuro, su ojo distinguió la fiera y devastadora tempestad que azotaría a sus seguidores en las edades venideras de oscuridad y persecución. En pocas y breves palabras de terrible significado, predijo la porción que los gobernantes de este mundo asignarían a la Iglesia de Dios. Los seguidores de Cristo debían transitar la misma senda de humillación, reproche y sufrimiento que había recorrido su Maestro. La enemistad que se había manifestado hacia el Redentor del mundo se manifestaría también contra todos los que creyeran en su nombre. La historia de la Iglesia primitiva da testimonio del cumplimiento de las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y el infierno se colingaron contra Dios en la persona de sus seguidores. Se encendieron los fuegos de la persecución. Se expropiaron las posesiones de los cristianos y se los arrojó de sus hogares. Soportaron gran lucha y aflicción, experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Hebreos capítulo 11, versículo 36 y la historia de la redención, página 336 y 337. En Egipto, en su calidad de afortunado caudillo militar y favorito del rey y de la nación, se había acostumbrado a recibir alabanza y adulación. Se había granjeado la simpatía del pueblo. Esperaba llevar a cabo con sus propias fuerzas la obra de liberar a Israel. Muy diferentes fueron las lecciones que hubo de aprender como representante de Dios. Al conducir sus ganados por los montes desiertos y por los verdes pastos de los valles, aprendió a tener fe, mansedumbre, paciencia, humildad y a olvidarse de sí mismo. Aprendió a cuidar a seres débiles y enfermos, a salir en busca de los descarriados y a ser paciente con los revoltosos, a proteger los corderos y a nutrir los miembros del rebaño ya viejos y enclenques. En esta labor, Moisés se fue acercando al Supremo Pastor. Llegó a unirse estrechamente con el Santo de Israel. Ya no se proponía hacer una gran obra. Procuraba hacer fielmente y como para Dios la tarea que le estaba encomendada. Conocía a Dios como Dios personal y al meditar en su carácter se compenetraba cada vez más del sentido de su presencia. Hallaba refugio en los brazos del Eterno. El Ministerio de Curación, página 377. El alma afligida nunca es más amada por su Salvador que cuando está experimentando quebrantos por amor de la verdad. Cuando el creyente, por amor de la verdad, comparece ante tribunales injustos, Cristo está a su lado. Todos los vituperios que caen sobre el creyente humano caen también sobre Cristo en la persona de sus santos. Cristo dijo: "Yo le amaré y me manifestaré a él". Juan capítulo 14, versículo 21. Cristo es condenado otra vez en la persona de sus discípulos. Cuando el creyente es encarcelado por causa de la verdad, Cristo se le manifiesta y llena su corazón con su amor. Cuando experimenta la muerte por amor a Cristo, Él le dice: "Matarán el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Confiad, yo he vencido al mundo".
Juan capítulo 16, versículo 33 y a fin de conocerle, página 274. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!